Hi everyone, Aaron from Revise Your Approach here. As I mentioned, I said I was going to do a giveaway, a summer giveaway, and this time it's going to be a bell to a three possible winners. And you guys have seen these bells, right? This is Buffalo High, 8-9 ounces thick, and this is called Wyoming Tan. That is the color. And the other one is Dante Espresso, pretty much like dark brown. This is Buffalo High as well, 8-9 ounces thick. I haven't punched the holes yet because I actually made this like 30 minutes ago. So you guys can see, you guys can see them. I just want to do a little something for you guys for supporting me throughout these 5 years, a little more than 5 years now. For keeping us busy, for sending me your boots, for liking the videos, for your comments, for everything, guys. Thank you. The only thing is that the biggest belt I can make will be a size 42, and that is because when I got the leather, I bought the bands only, not the whole side. So the biggest I can make will be a size 42. Please keep that in mind, guys. I'm so sorry about that, but I didn't buy a whole height. So when it's like that, I can make longer belts. But 42 is actually kind of big. So hopefully one of the three winners is a size 42. Actually, the bands are the strongest part of the height. The rules for this giveaway are, number one, you have to be a subscriber. Number two, you just have to like the video. And number three, you have to comment belt and your size. Oh, and the color, if you want the Wyoming Tan or Dante Espresso. As I always do it on my giveaways, I will spin the wheel of names next Friday, and it'll be September the 6th. Pretty much about it, guys. Again, thank you so much for watching the videos all the time, and I hope we can make the Revive Sure Repair channel grow up more, like a lot. It's been growing slowly but surely. But I kind of need your support, guys. Tell your friends and family to subscribe to Revive Sure Repair. And if you're not following me, please do so. Revive Sure Repair hashtag. I know some of you don't even have an Instagram account. If you don't, it's okay. But if you do, please hashtag Revive Sure Repair. And of course, that's if you guys want to. You don't have to. That is pretty much about it, guys. Thank you so much for watching again. More videos are coming up. Hope you guys have a nice long weekend and Labor Day celebration. I'll see you guys on the next one. La banda, un saludo para todos, de verdad, para todos. Bueno, aquí estamos rápidamente con, como comenté hace 2 o 3 semanas, si no es que más, no recuerdo muy bien, pero había comentado que iba a ser un giveaway de verano y parece que sí dije que iban a ser unos cintos. Entonces lo que va a hacer, vamos a rifar 3 cinturones. Y esta vez sí, el giveaway es para México, suscriptores de México y de Estados Unidos, obviamente. Esta vez así nada más, esos dos. No se me sientan mal los demás, no me reclamen. Esta vez lo vamos a hacer así. Eventualmente vamos a ir agregando. Bueno, pues nada, son 2 cinturones que vienen siendo cinturones de 1.5 pulgada. Eso se me olvidó decirlo en inglés. 1.5 pulgada, que son cinturones estándar, y del grosor son 8 o 9 onzas, que también es un grosor estándar, más gruesos, a veces son más molestos, y bueno, todo depende de para qué quiere el cinturón. Esto viene siendo lo que es un cinturón del diario, digamos, suave, básico, normal, pero de cuero. Este es cuero de búfalo, y el color este es el color Wyoming Tan, o así como un color marrón, más o menos, cafezoso, marrón, y de hecho los acabo de hacer hace como media hora. No le he puesto los agujeros porque pues eran para muestra, para hacer ahorita el video. Ya cuando sepamos el size, pues solamente los tenemos que recortar y hacerle los agujeros. El otro color es este café, o que viene siendo Dante Espresso, pues como café. Ahí está. Los dos son cuero de búfalo, los dos son de 1.5 pulgada de ancho y los dos son de 8 o 9 onzas de grosor. Y bueno, dije una cosa que es importante, que el cinturón más grande
Digo, para el posible ganador, el cinturón más grande que voy a poder hacer es una talla 42, y eso es porque yo no compré la parte, ni compré todo el cuero del animal, o ni compré la mitad del animal, que compré lo que viene siendo la parte de aquí atrás, digamos, de la espalda para abajo, lo que viene siendo pues la parte más dura, de hecho, del animal. Y los cinturones no están duros, no, sino que todos son fuertes, bueno, dependiendo cómo hayan curtido el cuero. En este caso son cinturones y son demasiado aceitosos, demasiado grasosos, digamos, para que estén suaves y manejables rápido. Hay otros más duros, depende, como digo, el curtido y el temper o la rigidez con la que hayan dejado el cuero. Estos están cómodos desde el primer día. Bueno, las reglas, pues obviamente tiene que ser un suscriptor del canal. Muchas gracias a los que ya son, y si no, pues si gustas entrarle, pues regla número uno, que te hagas un suscriptor, por favor. Número dos, pues que le des like a este video. Y número tres, y la más importante, es que lo único que vas a tener que hacer es en los comentarios poner belt o cinturón, el color que querrías si es que resulta ser ganador, y por supuesto la talla. Recuerden, más grande de 42 no voy a poder hacerles. Discúlpenme ahí si les fallé, pero ya dije que 42 es bastante, bastante grande. Yo uso talla 34. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Digo, 42 es bastante. Pero si por ahí tenemos un ganadorcillo del 42, vámonos, Ricky, no pasa nada. Se lo vamos a dar. Y bueno, el sorteo lo vamos a dejar un poquito más de una semana. Hoy es jueves, comentaba yo. Lo vamos a hacer para el próximo viernes, que va a ser septiembre 6. Va a ser un viernes. Ese día lo que vamos a hacer es, como usualmente solemos hacerlo cuando hacemos giveaways, vamos a girar la rueda de los nombres y ahí los tres ganadores que salgan mandan un email nada más, y de esa manera nos comunicamos y así puedo agarrar su dirección, y pues obviamente yo voy a cubrir los gastos de envío, claro. Y pues nada más, eso sería todo. De verdad, un saludo para todos. Muchas gracias por su apoyo durante estos 5 años y piquito. Hay mucha gente que empezó conmigo desde los inicios a ayudarme, es decir, que ya llevan un poquito más de 3 años aquí apoyando el canal. De verdad, muchas gracias. Hay gente que se aburre, yo entiendo, pues arreglo zapatos. O sea, a veces la gente me dice, no, pues haz otra cosa, pues no sé qué esperan, que me ponga a prender las botas, que les eche gasolina y las incendie para que sea algo diferente. Estoy bromeando, pero o sea, yo lo que hago es lo mismo. Mi canal es de reparación de botas, restauración o lo que sea. Entonces, pues voy a estar haciendo siempre lo mismo. Hay gente que le gusta y hay gente que no. A todos los que están aquí, me siguen y me apoyan y de vez en cuando o siempre están ahí dando sus comentarios y sus likes, de verdad se los agradezco por apoyarme. A mí, que soy hispano, por este lado, pues no hay muchos zapateros, perdón, debiera decir, no hay muchos canales por acá en Estados Unidos de zapateros de un hispano, digamos, ¿no? Entonces, pues échenme la mano ahí con el canal, ahí recomiéndenselo a sus amigos, a su familia, y pues ya saben, aquí estamos. Y bueno, vamos a seguir adelante hasta que Dios nos lo permita. Y ahí vienen más videos, ya saben. Estamos trabajando en otras botas que estoy haciendo para mí, poco a poco. Y pues bueno, tiempo al tiempo, como dicen. Muchas gracias, ya no me quiero extender. Creo que no se me quedó nada fuera. Nos vemos en el próximo video. Y para los que están de este lado del charco, que tengan un buen, bueno, para todos, que tengan un buen fin de semana. Y para los que están de este lado del charco, como yo, que tengan un feliz. Pues que acá va a ser feriado el lunes. Bueno, no se va a trabajar por festejo de Día del Trabajo acá en Estados Unidos. Entonces, muchos van a agarrar puente, entre ellos Revive Shield Repair. Vamos a agarrar un día de descansito para cargar la pila, porque si sí, estamos un poco ocupadillos. Bueno, ya, no me quiero extender. Muchas gracias a todos, de verdad. Saludos para Colombia, saludos para Chile, para Argentina, para España. Saludos para todo el mundo. ¿Sale? Un saludo también para todos los cuates que me saludan de allá de Pakistán. No, se lo estoy bromeando, de verdad. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.